Para Bond significa un gran orgullo poder empoderar a la mujer y lo hacemos desde hace 124 años. Pero recientemente consideramos que para poder empoderar a la mujer era importante romper el círculo de la violencia. ¿Y qué mejor manera de concientizar a la sociedad sobre cómo empoderar a la mujer que a través del cine? El cine que tiene una magia muy especial, que no conoce fronteras y que llega a todas las audiencias. Es muy importante para Bond poder concientizar en las generaciones jóvenes sobre esta problemática, de manera que ellos, en el momento en que empiecen a establecer relaciones amorosas, puedan detectar lo que podría ser una circunstancia o bien un síntoma de violencia doméstica. Y por eso nos hemos lanzado a esta aventura de tener un concurso de cortometraje que lanzamos año con año en el Festival de Cannes para que tenga un carácter realmente internacional. Este es nuestro cuarto año llevando a cabo este festival, este concurso de cortometraje, y la verdad es que estamos muy complacidos de trabajar con el Festival Expresión en Corto porque hemos sido socios en esta aventura. La calidad de los trabajos ha sido extraordinaria porque obviamente los ganadores de estos concursos van al año siguiente al Festival de Cannes y se muestran sus trabajos. Entonces estamos muy agradecidos con esos 200 y pico de trabajos que recibimos en esta ocasión porque han sabido tomar la estafeta y han alzado su voz, igual que a Bond, en contra de la violencia doméstica.